Amo lo que veo y lo que ocultas. Amo lo que muestras o insinúas. Amo lo que eres hoy. Continuamos en tu espacio de gala, celebrando, por supuesto, la unión de Carolina y Robert aquí en nuestro salón de fiesta Fantasyland. Y en esta oportunidad me encuentro muy bien acompañado de un pilar fundamental de esta chica, que por supuesto está en ese proceso de niña a mujer y de mujer a una hermosa familia que está a porvenir. Me encuentro con la mamá de Carolina, ella es la señora Elisbelis Caraballo. Bienvenida, señora Elisbelis. Muchísimas gracias por haber invitado a todo el equipo de The Gala a estar participando en este día tan especial, tanto para estos novios y por supuesto para usted como mamá. Señora Elisbelis, vamos a darle unas palabras para los televidentes y por supuesto para esta chica, Carolina, cuando logre ver este video en casa. Unas palabras para ella de esos sentimientos que están ahorita a flor de piel, por supuesto, por este paso que Dios ha permitido que ellos den en unión a la familia. Bueno, ante todo estoy agradecida por Dios, por esta oportunidad de disfrutar pues estos momentos tan importantes de lo que es un hijo cuando se casa, pues. Para Carolina, pues, le deseo lo máximo. Es mi hija, la he visto superar grandes etapas y bueno, yo digo que la del matrimonio pues es definitivo y muy importante para una pareja joven que se inicie en el matrimonio. Amén. Palabras específicas sobre todo eso de que cuando Dios permite que una pareja se una, ¿verdad? Yo creo que no debe existir ningún tipo de desunión. Existirán problemas, pero jamás volver a llegar a la separación, porque yo sé que esta pareja estará llena de mucho amor. Señora Elisbelis, unas palabras ahora para ellos en conjunto, como pareja. Unas palabras de fortaleza y, por supuesto, de experiencia para que todo les pueda salir bien. Bueno, a ellos, bueno, lo que le puedo decir es que de ahora en adelante pues inician una nueva vida juntos. No es fácil y pues es un trabajo en conjunto de los dos, que tienen un reto pues de formar una vida junta. Y bueno, diciéndole que tengan confianza, tolerancia, respeto, sinceridad, fidelidad, bueno, que es la base muy importante para que un matrimonio quede fortalecido para el resto de su vida. Claro que sí, amén y amén a todas esas bendiciones que la señora Elisbelis les desea, por supuesto, a todos ellos, porque yo creo que desde hoy dejarán de ser dos y se van a convertir en una familia numerosa, ya que el señor viene siendo parte también de la familia y por supuesto pasa a ser un hijo para usted. Muchísimas gracias, señora Elisbelis, por acompañarnos aquí, por supuesto, en nuestro espacio de gala. La invito a que siga disfrutando de esta fiesta fabulosa y continuamos entonces con muchísimo más de tu espacio de gala. Gracias.
Mis pasos de barco es todo mi amor. Es tiempo ya, sin fin. Mi tiempo. Oye, vale, déjame mi voz. No, esta foto no me gusta. Se me salió el chicle. Y el amor en abundancia para esta feliz pareja. A la una, a las dos y a las tres. Carolina. Que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas, amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío, amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas. Yo amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo compleja. Y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia. Y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor sin doble filo. Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor a dar lo mío. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Y continuamos en tu espacio de gala hoy celebrando la unión en matrimonio de Carolina y Robert. En esta oportunidad me encuentro muy bien acompañada y es de estas princesas que han servido, por supuesto, de cortejo para la boda de Carolina, o la princesa principal de cada una de ellas. Ahora se encuentra muy hermosa, chicas. Me encanta ese modelo del vestido. Mira, a continuación yo necesito que le indiquemos a todos los televidentes esa coreografía que fue montada al inicio. Fue ese opening, por supuesto, de inicio para recibir a estos dos jóvenes, por supuesto, porque son muy jóvenes, Carolina y Robert, en su boda. A ver, ¿quién nos habla un poquito de la coreografía? ¿Quién la montó? ¿En qué se inspiraron? ¿Dónde ensayaron? ¿Y cuánto tiempo duró esta coreografía en ser así precisa? Bueno, la montó mi tía y Carolina, la ensayamos en la casa o algunas veces en otro sitio y bueno, duramos 8 meses ensayando la coreografía para hoy. 8 meses, Carolina. Y cuéntame, ¿cómo nace esa inspiración de coreógrafa? Bueno, desde pequeña realmente, como todas somos mujeres y las agarraba todas, vamos a bailar y así estábamos, desde chiquita somos muy bailarinas. ¿Y en los 15 años también hiciste algo así? No, en los 15 años no. Ah, yo creo que entonces ahí es donde está el punto, ¿verdad? Como no lo hizo en los 15 años, lo está celebrando, por supuesto, ahora que es en su boda. Y bueno, nos vamos a poner ahora un poquito más serio porque vamos a darle unas palabras. Yo me imagino que cada una de ellas tiene parte fundamental en tu vida, Carolina. Cada una, ¿verdad?, ha pertenecido a un momento en específico, son amigas, compañeras de vivencias y experiencias, y yo necesito que una de ustedes, obviamente integrando los sentimientos de todas, den unas palabras para estos jóvenes que se unieron en matrimonio. Ya dejó de ser una niña, ya no va a poder seguir bailando, pero yo sé que seguirá siendo amiga de ustedes. ¿Quién le desea dar unas palabras entonces para estos dos recién casados? Bueno, les
deseo mil bendiciones. Espero que esta nueva experiencia la sigan compartiendo juntas. Y bueno, para adelante. Amén. Bueno, de esta manera entonces nosotros nos vamos a despedir, ¿verdad? Para seguir disfrutando de esta boda que está muy genial. Así que no les quito más tiempo, señoritas, que la sigan pasando muy bien. Y felicidades para ti, Carolina. Así que, amigos que están sintonizando, por supuesto, de Gala, no te vayas porque seguimos viendo muchas imágenes de la boda de Carolina y Robert. Continuamos en tu espacio de Gala, disfrutando y celebrando, por supuesto, de esta unión en matrimonio de Carolina y Robert. Y yo me encuentro muy bien acompañada, me siento algo así como Maite Delgado en el Mr. Venezuela. ¿Qué tal? Mr. Venezuela, ¿no les gustaría? Bueno, yo creo que aquí falta tamaño. A ver, mira, mentira, poniéndonos serio, yo me encuentro con los caballeros que son parte del cortejo de esta boda y por supuesto con el chico homenajeado de la noche de hoy. Él es Robert, se lo presento, todo un galán que vino por supuesto dispuesto, pero pendiente las chicas allá, ya está casado con Carolina, dispuesto a darnos esas palabras de cómo se está sintiendo en este momento en compañía de todos estos amigos que están celebrando contigo este momento tan especial para tu vida. Sí, es bastante especial compartir con ellos junto con la familia de mi esposa y mi familia. Estamos de verdad pasando un momento bastante agradable, muy bonito. Y bueno, compartiendo familia, eso es lo primordial en una relación. Bueno, excelente palabras de Robert, pero llegó el momento de escuchar a esos amigos que han vivido contigo experiencias inolvidables, me imagino. Y yo quiero que uno de ustedes me exprese una anécdota bien divertida que puedas recordar que pasaste con Robert o con Carolina en este caso. Una anécdota bien chévere para que todo el público se entere a ver de esos tiempos de antes. No, bueno, Robert, felicitaciones. Y bueno, respecto a la anécdota, Robert y Carolina siempre ha sido una cajita de sorpresa. Ambos siempre han tenido algo con que sorprendernos. Siempre son los que a la final siempre nos dan consejos para cualquier cosa, cualquier pleito que hemos tenido. Y bueno, yo les deseo todo lo mejor para ellos. Ok, mira, muy bien, Robert, excelentes palabras de este amigo. Preparó el guión bastante, ¿verdad?, para que todo saliera bien. Pero ahora sí, nos vamos a poner un poquito más serios y esas palabras, por supuesto, de bendiciones que le podemos expresar a esta unión en matrimonio. Ya ellos van a dejar de ser esos panas así que tenías, porque ahora se convierten en unos hombres o en un hombre de hogar, ¿verdad que sí? Y yo creo que ahora van a tener que esperar el tiempo perfecto donde Carolina disponga que puedan ir a la casa. Así que esas palabras entonces de bendiciones para esta pareja. Realmente, inicial, felicitaciones a ustedes, una nueva pareja. Segundo, Dios los bendijo, Dios los trajo y Dios los seguirá uniendo. Y entre mayor comprensión y mayor entendimiento y comunicación, todo se les dará con bien. Amén, mira, excelentes palabras de este chico. Y yo creo que entonces a la cuenta de tres vamos a decirle algo bien chévere que se les ocurra ahí a Robert, pero vamos a ponerla ya a la cámara. Preparado entonces los chicos, a la cuenta de tres le dedicamos a Robert esta palabra. A la una, a las dos y a las tres. ¡Paciencia! Ay, por algo lo están diciendo, pobre Carolina. Bueno, continuamos entonces, chicos, vayan a seguir disfrutando de esta boda, por supuesto. Y nosotros lo dejamos con muchas más imágenes y esto es de Gala.